habido, raza. Comenzamos la ruta del día de hoy. Aquí comienza la terracería en Ejido El Milagro. Ahí va Homero con su Itálica, Mario Junior, Ricardo con su Teneré, Marco, Eric, venga, Eduardo que nos acompaña el día de hoy de Motorrax, venga, venga. Hoy venimos muchos nuevos, Jorge, Mario Senior, se va a poner bueno el show. Chéquense el Terregal, por acá vienen más nuevos, venga, venga. Y pues otra vez se le estaban curando a Arturo con su 1200. Bien, se le estaban curando, pero sí, estábamos apuntados 4. Y al final nos juntamos un bandón loco. Luis Astorga, venga Luis. Felipe con la ex poderosísima. Luis Esparza con su 690. ¡Woo! Y por allá van a ver la nube de polvo. Cañón. Ni modo, ahorita nos va a tocar. La siguiente parada es Presa La Mula para ver qué tanta agua tiene la presa el día de hoy. ¡Venga, venga! ¡Bien! ¡Eso es todo! ¡Woo! ¡Para allá, para allá! ¡Cuidado, cuidado! René nos alcanzó, muy bien. ¡Ya es todo! ¡Vámonos! ¡Woo! La esposa de René que se animó a la ruta el día de hoy es la segunda chica que sale a ruta con ADB MX. Que a todo dar, para que se animen. Y comenzamos la ruta de terracería, banda. ¡Venga! ¿Todo bien? Venga. Arenita, ¡uy! ¡Aguas, aguas! Pues nada más para comentarles, platicarles el plan del día de hoy. Salimos de allá de Lincoln, rumbo a Icamole, la plaza principal. De ahí le dimos para acá para Ejido El Milagro. Y aquí y ahí comenzó la terracería. Vamos a Presa La Mula, que está detrás de estas montañas. Después nos vamos hasta San José de la Popa. Ahí vamos a comer, vamos a estar ahí en la lagunita y de regreso. Entonces, venga, hang loose. Bien, 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 bien. Bien, René. ¡Woo! Hay mucha piedra. Yo me la ayudo. Yo te ayudo, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Aguas, aguas, aguas! Está fácil, venga, bien, bien. Despacito, despacito, no hay prisa. ¡Eso! ¡Eso! ¡Míralo! ¡Ya vino Francisco! Así despacito, no pasa nada. Así, eso, eso. ¡Eso! ¡Bien! ¡Hola, René! Bien, 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 bien. Ahí está. Tranquilón, tranquilón, por allá. A gusto, así, eso. Primero. Ahí está. Hombre, venía en modo chase de Monterrey. Y llegamos a Presa La Mula. Vamos a ver qué tanta agua trae el día de hoy. Esperemos si tenga. ¡Ah! Miren qué bonito. ¡Oh! Hay un chorro de ganado. Muchos caballos, vacas, de todo. Qué bonito está, ¿eh? Chéquense. Todo esto es Presa La Mula. Y chéquense el bandón, loco. ¿Qué dice la banda? ¡Woo-hoo-hoo!
Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 motos. 27 motos. ¿Y listo, raza? Pues esto es Presa la Mula, uno de los checkpoints, un checkpoint muy importante. Dentro del primer rally de aventura, ahí está el arbolito donde hay que tomarse la selfie. Y vámonos, todos van adelante. La moto de Luis Esparza no arranca el abanico del radiador. Vamos a ver si ahorita con el aire o si prende de repente. Le cambiamos unos fusibles. Esperemos si funcione al 100. Pues, ¿están bien? Oigan, ¿y ya se apuntaron al rally o qué? Quedan 5 días para arrancar el primer rally de aventura de Nuevo León. Y la curva criminal, la curva en L. Sí, quedan 5 días para inscribirse al primer rally de aventura de Nuevo León. 45 checkpoints, ustedes eligen el orden y la ruta a realizar. ¿Todo bien? ¿Cómo? ¿Pero estás bien? Seguimos en ruta y la ruta express del día de hoy la presentan los embajadores de ADVMX. Recuerden que con el solo hecho de entrar a sus páginas, de darle like y darle like a ADVMX, obviamente ya tienen descuentos que van desde un 15, desde un 5 hasta un 25% de descuento. Entonces, no la piensen más, porque si no, se van acabando los embajadores, ¿eh? Se van acabando. Aprovechen, aprovechen, hay de todo, de coche moroche. Estamos esperando aquí en la intersección porque para allá nos lleva a la carretera de Mina y acá está San José de la Popa. Pero todavía faltan 2, 3, faltan 4. Y acá ya nos están esperando, entonces vámonos para allá. Hombre, todo el barrio llegó bien rápido. ¡Se avisó! Acabó después de unos ricos taquitos con la señora Icamole. Estamos listos para seguir todo este camino derecho. Nos lleva a la carretera de Mina. Algunos le van a dar ya por la carretera. Y otro grupo nos vamos a desviar para seguir la terracería hacia Boca Potrerillo. Está un grupo de 4 o 6 motos. Se fueron a calar el Cerro de la Popa. Al rato que nos platiquen cómo estuvo el show, pero nadie pudo subir hasta la cima.
Astorga, Francisco y Esparza se van y el resto del grupo seguimos hacia Potrerillo. Venga, seguimos. ¡Ay! ¡Epa! ¡Aguas! Sigue, después de San José de la Popa, vamos a Poca Potrerillo. Boca de Potrerillos, otro checkpoint muy importante del rally. Seguimos en ruta. El plan ahora es salir hasta Hacienda del Muerto. Vamos a ver cómo nos va aquí con la arenita, porque aquí está el río coquetón. ¡Aguas con el río! ¡El guago! ¡Aguas! ¡Eso! ¡Como si nada con la 1200! ¡Bien! ¡Un poco de guago! Hago para que no se aburran, pero de una vez, muchas gracias por seguirnos, gracias por compartir este video, por darle like, y pues el próximo fin de semana no habrá video semanal porque vamos a estar llevando a cabo el rally, el primer rally de aventura de Nuevo León. Entonces los esperamos a todos allá en el estacionamiento del parque Cola de Caballo, viernes 24 a partir de las 5 de la tarde, y nos vemos nuevamente el domingo a partir de las 3 de la tarde para la premiación. El viernes iba a ser surprise, pero lo van a ver en Facebook como quiera esta semana. Nos va a estar acompañando el dueto de Coyote Rock Band. Entonces, ¿se acuerdan del río criminal? Pues hoy ya no tiene tanta agua. Nada. Nomás fue ese día.